Oración aniquilando presencias diabólicas. Maestro Jesús, tú eres el redentor de todas las ataduras de la humanidad. Por la gracia de tu condición divina, que descendió para encarnarse en un ser humano y darnos fuerza. Yo decreto ahora mismo, por la sangre de Jesús, por los clavos de Jesús, por las llagas de Jesús, por el nombre de Jesús, que sean aniquiladas y destruidas todas las presencias diabólicas, cortada su cabeza y la de la serpiente antigua, así como de las huestes, espíritus inmundos y demonios, por el poder sagrado de la espada de fuego de San Miguel Arcángel, y que sus cabezas sean reducidas, la cabeza de todos estos entes y espíritus malignos, sean reducidas a cenizas y aplastadas y totalmente aniquiladas bajo la bota de los serafines, querubines y arcángeles. Y envío todas estas presencias diabólicas aniquiladas y destruidas a la luz de Dios para que nunca más regresen. Amén. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Se recomienda orar con mucha fe tres Ave María creyendo que el milagro ya está hecho. Shalom, Dios te bendice. Soy el Padre Camilo y te quiero invitar para que te suscribas a este mi canal, el canal de la fe, el canal de la bendición, donde todo es posible si crees. Dios te bendice.